Yo emigré de Líbano cuando era adolescente, emigré a México, empecé a trabajar de lo que podía para sobrevivir. De repente tuve la oportunidad de trabajar en una fábrica de ropa, lo cual tardé unos añitos en hacer un gran negocio. Eso ya fue hace 23 años. El resultado es hoy en día una buena fábrica de ropa, que vendemos mayoreo. También abrimos aquí en San Miguel la primera boutique apenas este año. Nunca nos había ocurrido antes tener tiendas propias. Aquí San Miguel es un lugar bastante mágico para estar, para vivir, para trabajar. He vivido en varios lugares, he vivido en el DF, he vivido en Guadalajara, he vivido en Tijuana, he vivido en Culiacán, un rato en Estados Unidos y pues aquí últimamente en San Miguel. ¿Y por qué te mueves tanto? Al principio, cuando emigré al principio, había que moverse para encontrar trabajo, para ver si me gustaba México o no. Pues fue la racha grande de moverse. Sin embargo, todo esto, los primeros cinco lugares fueron en el primer año y ya luego fue un recorrido muy largo en la Ciudad de México, como de 20 años, y luego 2 años en Estados Unidos y ahorita apenas en San Miguel, ¿Dónde? En Estados Unidos. en Florida, en Miami. ¿Y qué te hizo? Dices que llegaste a esto como fue como una sorpresa porque no estabas esperando trabajar, ¿verdad? En esto, en textiles No, para y. nada. Sí, porque tenía 18 años, entonces no había estudiado nada para saber qué voy a hacer en la vida, ¿no? Era llegar y a ver qué me encuentro, ¿no? ¿Y por qué te viniste de Líbano. Líbano? Vine de Líbano porque pues ahí hay un país en problemas, guerra, ya sabes, Estabas huyendo de del crimen, pues. Pues sí, o sea, no estaba tan grave como ponen las noticias ni nada, pero estaba ratos mal, ratos bien, días feos, días normal, pero uno busca mejor vida. ¿Qué es lo que te llamó la atención inicialmente? No es que haya llamado la atención, cuando necesitas un trabajo lo tomas o no es. Y ya luego ya ves si te gusta o no, te gusta, te quedas, no te gusta, tienes que cambiar. La ropa es un negocio noble, es un negocio creativo, es un negocio donde conoces mucha gente y viajas mucho. Hay personas que no nacieron para esto. Y yo creo que fue un poco combinación de mi necesidad, ¿no? De trabajar y con combinación que sí me gustó y por eso me quedé y duré tantos años en esto. No es un negocio fácil, digo, como cualquier cosa, ¿no? No hay nada fácil. Pero es divertido, es bonito, trabajo limpio, honrado, y así. ¿Cuáles son los retos que tienes que superar? No, bueno, aquí en este negocio es anticipar el futuro, ¿no? ¿Qué le va a gustar a la gente? ¿Qué se quieren poner? Si la moda, ¿no? Tú anticipas qué vas a hacer a futuro, ¿no? Y si fallas un poco, las fallas son muy costosas en este negocio. ¿Cómo te das cuenta qué es lo que va a ser la próxima? No te das cuenta. Un poco los elementos que tienes para trabajar, tela, ves qué trae la gente, combinas un poco colorido, clima, y haces algo, y si se vende, qué bueno, y no, si no se vende, tienes que aprender tus errores para que a la próxima no suceda otra vez un error, ¿no? ¿Te ha influenciado el vivir en otras partes del país o fuera del No, país? no, realmente porque si yo tengo un negocio en una parte y ese negocio es dedicado a un mercado, por más que yo vaya y viaje y conozca, realmente es qué pide este mercado hay que hacer, ¿no? Sí, uno puede aportar cosas, ideas, pero no es ese cambio drástico que te hace cambiar un poco de rumbo. No, para nada. Entonces, más como intuición, dirías. Un cálculo matemático que está sucediendo en las tiendas. Es todo.
Es fácil. Cuéntanos más sobre vivir en San Miguel de Allende, porque aquí... Aquí es un lugar bastante diferente a todo lo que uno puede... Es hasta difícil describirlo, ¿no? Porque es muy bonito, es muy mágico, tiene su energía propia, transforma un poco la gente. Y hoy es mucho del que viene siempre dice, soy una mejor persona, soy una persona más educada en el aspecto de convivir con los demás, de ayudar, de escuchar, darle tiempo al otro. Es un lugar muy bonito en el aspecto que es muy limpio, como que su gobierno cuida mucho esto. Hay mucha variedad de hoteles, de restaurantes, de tiendas, de mucha gente de muchas partes del mundo. Entonces, la vida diaria se vuelve, ¿no?, un poco, te obliga a salir de la monotonía por lo mismo que tratas con personas diferentes todos los días, ¿no? Más que si es un negocio de restaurante, de hotel, de una tienda para venta de cosas para los turistas. Y su famosa parroquia que tiene y esta parte del centro ha hecho que mucha gente corra la voz de lo bonito que es, y poco a poco se ha vuelto un lugar, digo, tiene muchos años que es muy famoso, pero poco a poco, desde esos últimos 6-7 meses, ha sido un boom de lo que platican en el mundo sobre San Miguel, que hemos visto personas de países que en su vida te imaginas que te encuentres a alguien en el centro viniendo de partes de Europa o partes de Asia, que no es un lugar cómodo de llegar, porque ni siquiera hay un aeropuerto aquí. Pero es un lugar bastante bonito, vale mucho la pena siempre recorrerlo muy bien, recorrer sus calles, callejones, meterse a todas sus galerías. Hay mucho arte, mucho artista muy bueno que vive aquí. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario. Get my painting off the wall. All right, so tell me about yourself. I was born on the East Coast. Where? In Meriden, Connecticut. Mm-hmm. I went to school in New York. And then I moved out west when I was 23 years old. Mm-hmm. I became a commercial fisherman. I fished in Alaska for 35 years. Uh-huh. And throughout all those years, I've been an artist, too. Uh-huh. I've never given that up. The reason why is my parents told me when I was young that you are not going into art. Really? Yeah, they said there's no money in it. Uh-huh. So I did what they said. I got an education, and I never used it. And as soon as I got done with that, I became an artist anyway. Environmental studies. That's what it's classified as now. So. Mm-hmm. I've done all kinds of things. I've gathered natural seed, and I've fought for the environment my whole life. And I do paintings about the environment. There's a painting in Mexico that I do. I do corn paintings. So there's all the varieties of corn in Mexico, which is disappearing. Where do you think that's happening? It's happening everywhere here because of Monsanto. Oh. They're taking away, it's interbreeding with the natural strains of corn. And also they're using a chemical on their corn. Mm-hmm. It's killing everything. Yes, in Mexico. The only place they can grow it is in Mexico and in the United States. They banned it in Europe, all the other countries. So the next time you eat corn in the United States, you better read the label. Yep. Because it's full of chemicals. Soybean too. So anyway, that's So how did you end up here? Well, when I met my wife, my wife, her mother lived in Puerto Vallarta, and they took a road trip when she was 15 years old from Puerto Vallarta to San Miguel de Allende. Mm-hmm. It took them 2.5 weeks to get here. So bad. And so that's how she found it, and then she became a teacher, and then she had to
get a certificate in sculpture, she came to San Miguel a second time. Mm-hmm. And then after that, then she met me, and then she talked me into coming here. She forced me. So there you go. That's my story. No. So then, of course, I had a really good job and everything, and then she just gets up one day and says, do you want to move to Mexico? We sold her house. Where were you living at the time? Washington. Mm-hmm. State? Washington State. Oh, town's in Washington. And mm-hmm. So we sold the house. We bought a house in the desert. You know where La Siena Guita is? No. Well, it's out in the desert here. Mm-hmm. And we are on solar and rain catchment, and we're growing our own food. Wow. So, and here we are. We've been here for 10 years. And this is San Miguel de Allende is one of the most beautiful places in the world. And it's getting very crowded, like the whole world, of course. But it's still San Miguel. I hope it never changes. It's a mecca for artists. People come here from all over the world to study, to do art. You could learn more here in probably a month than you will in a lifetime. Because it's all here. They came here to live. And my wife teaches English on Saturdays to a lot of college students that need it. And so, like, we devote a lot of time to giving back to Mexico what it gives to us. When you start dealing with artists, it's very complicated. I learned after I moved here that I am not going to create rifts between artists, mm-hmm. because we are all here for one reason, and that's mm-hmm. to do art. Mm-hmm. You know, we're all here because we want to do our work. So anyway, you know, it's like you can make choices in this world. Mm-hmm. I think we made a lucky one. You have to realize that there's not many really good places left in the world. And hopefully this one will stay. You know, like, it's just, I think it's a good place. I think the people have good hearts here, and, you know. Thank you for the interview. That was a hell of an interview, don't you think? 'Dígame su nombre. Me llamo Juan Zaragoza. ¿Y usted es un pintor? Sí, soy artista plástico. Dígame qué es lo que ve cuando mira a la gente pasar, los nativos. Bueno, nosotros no le llamamos nativos, es nuestra gente, y lo que yo veo es belleza. Una belleza distinta. ¿Por qué distinta? Bueno, porque la idea que se nos ha vendido de la belleza llega de las revistas o de la televisión, donde la mujer debe ser delgada, el hombre fuerte y con sus músculos marcados, ¿no? Y cuando ve uno al nevero venderle la nieve al niño, pues eso es una acción cotidiana, digamos, pero aquí se encierra una belleza que usualmente no estamos acostumbrados a apreciar. ¿Por qué piensa que eso es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy? Yo creo que porque aceptamos nosotros como mexicanos la cultura extranjera como mejor que la nuestra. Entonces, creemos que es mejor un café de Starbucks que un café traído de Chiapas, orgánico, donde el proceso está hecho totalmente a mano, donde las personas han trabajado para que tú puedas beber esa taza de café. Entonces uno prefiere pagar 80, 90 pesos por un café, que en realidad en calidad es muy malo, y no queremos consumir lo propio porque pensamos que posiblemente es sucio o porque no me da un estatus social, ¿no? ¿Usted cree que se ha vuelto un estatus social el arte? ¿El arte?
Depende qué tipo de a qué tipo de arte te refieras. Tal vez el arte contemporáneo sí está siendo un poco elitista porque no toda la gente llega a entenderlo como lo que es. Y considero que el arte tradicional, que es pintar o esculpir o hacer como se solía hacer hace 300, 400 años, ese arte, bueno, sí requiere cierto talento, sí requiere cierto conocimiento, tanto del material como de lo que se está haciendo, ¿no? Y ahora el arte contemporáneo, lo que ha sucedido es que, pues, avientas pintura y, bueno, puedes hacer cualquier tipo de cosas, poner cualquier tipo de situaciones en una galería y decir eso es arte. Y, pues obviamente la gente que no tiene la educación universitaria o de posgrado, pues no va a entender. Incluso esa gente a veces no la llega a entender. Yo solía hacer eso, yo solía ser un artista contemporáneo, hacía instalaciones, hacía performance, pero me di cuenta que lo que estaba haciendo era separarme de las personas a las que podría yo aportarles algo como persona y como artista, y fue que retomé todo este viaje interno, retomé lo que sería lo primordial: dibujo, pintura, modelado en escultura. Y de esa manera empecé a crear un lenguaje mío, personal, que yo sé que cualquier persona, ya sea una persona que vive en una comunidad aquí en San Miguel, puede entender perfectamente como una persona que viene de Estados Unidos, o de Australia, o de cualquier lugar. Y estas dos personas van a entender la misma situación de lo que están viendo, y entonces para mí esta situación es un arte más democrático, donde cualquier persona puede entenderlo. Y me ha pasado porque ha venido aquí mucha gente que a veces vende flores o que venden los dulces o cualquier cosa que a eso se dedica, gente de comunidades que ve mi pintura y entiende qué está pasando, como una persona extranjera. Entonces, ¿Cómo se junta el arte auténtico mexicano con el arte de tantos americanos que están aquí en el país y también aquí, especialmente en San Miguel de Allende? Yo creo que está pasando un efecto opuesto. El extranjero que viene quiere pintar como un mexicano, y el mexicano quiere pintar como un extranjero. Creo yo que el extranjero llega a comprender la magnitud de la importancia que tiene tener raíces, que tiene esta situación de que somos un pueblo milenario. Y el efecto contrario, el artista mexicano quiere hacer las cosas como lo están haciendo en Nueva York o en París o en Berlín, y de crear estas instalaciones donde el ruido, donde la imagen de video, donde otras cosas crean el objeto artístico. Entonces, ellos están buscando raíces y nosotros estamos buscando como esta superficialidad de las cosas, ¿no? Entonces, el extranjero que viene aquí aprecia lo que tenemos nosotros como cultura, y el mexicano o el artista que se dedica aquí prefiere salir de nuestro país, visitar sus países para entender lo grande que es de repente el vacío de no tener una raíz, ¿no? O de tenerla y no conocerla.
porque también, como te digo, el extranjero lo ve, ve lo que no tiene y nosotros no vemos lo que tenemos. Entonces, ¿cree que en parte o sea, les ayuda el hecho de que vengan aquí, que les hagan ver que están viviendo en un país increíble, que están viviendo un momento de creatividad? Yo creo que, bueno, también he estado dando un poco de clases a extranjeros y creo que San Miguel, como ciudad, como comunidad, despierta una chispa en las personas, la chispa creativa, ya sea no solamente en arte plástico, ¿no? También a los músicos, también a la parte de los escritores, la parte que me ha tocado conocer a algunos cineastas. Y estar aquí crea una chispa de querer hacer cosas, ¿no? Ha pasado un fenómeno muy interesante aquí en San Miguel, porque yo llegué aquí y junto, ese mismo año, casi el mismo mes, otros compañeros de la universidad, yo estudié en la Universidad de Guanajuato Artes Plásticas, empezaron a llegar mis compañeros sin habernos dicho nada, ¿no? Entonces, simultáneamente. Yo lo comparo un poquito en menor grado como el París de los años 20, ¿no? Del siglo pasado, donde empezaron a surgir corrientes, todos los ismos, el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, todos los pintores pasaban sus noches no solamente con sus colegas pintores, sino también con poetas, con escritores, con cineastas. ¿Cuáles son los poetas que viven aquí? Noé de la Garza y del otro no recuerdo. ¿Qué es el arte? Esa es una pregunta muy fuerte. ¿Qué es el arte? Bueno, arte, podría haber dos tipos de definiciones, ¿no? La primera es cuando tomas alguna de las bellas artes y lo haces en suficiente tiempo como para llegar a dominarla, para que fuera arte, ¿no? Que no solamente porque yo tome un pincel y pinte en un bastidor voy a ser pintor. Tiene que pasar cierto tiempo y tener cierto talento y conocimiento para que pueda ser arte. Pero también está la otra parte, donde si yo soy un zapatero pero hago muy bien mi trabajo y soy excelente construyendo mis suelas, poniendo mis tapas, pintando el zapato, pues también soy artista. Como también un Leonardo Messi en fútbol, también por lo bien que lo hace, se hace un artista, y lo que hace es arte. Entonces, creo que hay dos definiciones, ya sea la tradicional, la que uno dice, bueno, arte, pues tomo primero una de las bellas artes y me dedico a hacer eso, pero también... ¿Hay un proceso? Por supuesto, siempre hay un proceso. ¿Y qué es lo que te enseña el proceso, realmente? El proceso siempre va a ser personal, y lo que te enseña es a tener una evolución interna como persona. Sí. Muy bien, muchas gracias. De nada.